Tome sus lugares unos momentos. Aleluya. Quiero darle gracias al Señor por todo lo bueno que es con nosotros. Amén. Es maravilloso. Sí, Señor. Y me gustaron todos los coros. Casi, no se me graban, pero todos los que cantaron lo sé. ¿Por qué será? Aleluya. Como que llegué al lugar exacto, algo así. Y no son de viejitos. Los que cantamos son de antier. Porque el viernes los cantamos. Nos gozamos con esos coros. Y le doy gracias a Dios por estar con ustedes, hermanos. Y gracias, hermano pastor, por esta oportunidad que me da. No sé qué tenga Dios planeado, ¿no? No sé. Él solamente lo sabe. Él no trabaja por las casualidades y a ver, sino él todo lo tiene bien planeado. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, pues hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo. Yo voy a salir el lunes para Juárez, pero regreso pronto, y en cuanto regrese, aunque no me inviten a explicar, yo voy a volver. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No quiere venir mis hijas, pues yo me vengo a pie. ¡Gloria a Dios! Me vengo con el gordo. ¡Aleluya! Me gustó. Y gracias al Señor. Amén. ¡Gloria a tu nombre! Vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Me gustó hasta el nombre de la iglesia. Pues es que no hay otro nombre, ¿no? Amén. Aquí yo no veo sembrador, ni pacificador, ni Emaú. No, aquí veo iglesia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y como es iglesia de Dios, pues la iglesia tiene su mensaje, ¿no? No, los predicadores de la iglesia de Dios. No, dice, bueno, a ver qué Dios quiere que hablemos, ¿no? No. La iglesia tiene su mensaje. Sí, ¿sí? Amén, amén. Y yo creo que ustedes van a entender este cortito pensamiento que traigo. Este sándwich de vino en la iglesia donde yo me dice mi pastor, ándale, aunque sea un sándwichito, predíquenos. Bueno, ok. Bueno, gracias, hijas. Miren, tres de mis hijas, según aquí están con nosotros. Gloria a Dios. Sí, y Dios las bendiga. Y dos yernos. Parece que me está saliendo cierto, hermano, de que no pierden una hija. Bueno, eso le dicen a uno cuando van a pedir, ¿la verdad? Ah, acá uno no pierde una hija, gana un hijo. No sé si a usted ya. Pero ya cuando la da la mano, ya está la hija. Por lo pronto así le cuentan a uno. Bueno, no sé a qué hora nos vamos, no sé a qué hora. Hermano, sí, pero voy a ser breve, ¿sí? Voy a predicar poquito. Póngase de pie para leer unos versículos de la palabra del Señor. Ya, gloria a Dios. El libro de los acontecimientos. De las historias, de las acciones que la iglesia que Jesús dejó, realizó, hizo. Capítulo 3. Y quiero leer solamente los primeros 9 versículos. Libro de los Hechos, ¿ya están ahí? Amén. Digan amén. Está faltando otro. Ahí está, hermanos. El libro de los Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está, sin si lo haya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona,
Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diese limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quieren que el Señor hable a sus vidas, a sus corazones? ¿Quieren inclinar un momento sus cabeza y pídale al Señor? Señor, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia. Queremos darte las gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí con tus hijos. Gracias, Señor, por las bendiciones, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Señor, te pido ahora de una manera muy especial que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos que se han reunido en este lugar para escuchar tu palabra. Bendícelos de una manera especial. Ayúdalos, Dios, a atesorar lo que tú traes para ellos en esta tarde. Bendícelos de una manera especial. Señor, también te pido por mí. Yo te necesito. A cada momento necesito de ti. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Señor, y ayúdame. Ayúdame, Señor, en esta tarde. Digan todos: Señor, ayúdalo a ser breve. No dijeron, ¿eh? Bueno, siéntense. Gloria a Dios. Allá en Juárez sí, todos da un gorro. Señor, ayúdalo a ser rápido. Ayúdalo que acabe pronto. De aquí no. Ok. Me van a hacer un favorzote, grandote. Se los voy a pedir. Van a cerrar sus Biblias. Gloria a Dios. Nada más al que le pida que me lea una cita la va a leer, pero los demás no la hagan. No, gloria a Cristo, aleluya. Guárdenla un ratito. No lean tanto, ¿no? Porque parece de adrede, yo voy a hablar de Juárez, de México. Parece de adrede que cuando está el predicador, ¿no?, se pone a leer la gente. ¿Y sabe qué quieren decir con eso? Que no les interesa lo que está hablando, que se está predicando. Pero cuando se está predicando de aquí, hermanos, es Dios el que está hablando. Entonces le está dando a usted entender: Dios, no me interesa lo que tú me estás diciendo. Dios, entonces, para no ofender a Dios y para atender lo que Dios quiere, es entender lo que Dios quiere decirnos. Mire, en una iglesia ya tienen 3 años en Juárez que no me regalan para mi cumpleaños nada. Para Navidad nada, porque le dije: si me hacen caso, no me dé nada. Y se han ahorrado. Les ha ido bien, no abren las Biblias. La obediente, y miren, pues se han ahorrado muchos regalos. Ahora para mi cumpleaños, hermanos, que lo cumple el martes, no me regalen nada, nomás cierren sus Biblias. La sanidad de un cojo. Es el título del mensaje. Y vamos a hablar, hermanos, del primer milagro. Fíjate bien. Que la iglesia realizó.
sin estar Jesús con ellos. Ellos solitos se lo aventaron. El primero. Jesús los había dejado. Jesús los había dejado. Jesús se fue, pero dejó su iglesia, la que les platiqué. Él la organizó y la dejó establecida. Y les dijo que predicaran todas las cosas. La iglesia, hermanos, tiene la misión de predicar toda la Biblia completa. Gloria a Dios. A los no salvos les habla de Jesús. Pero a los que ya son salvos, ya hay que hacerles un menú un poquito más fuerte para que crezca. Haya un crecimiento en nuestra vida espiritual. Porque imagínense, hermanos, estar tomando leche todos los días. Está tremendo. Entonces Jesús se va y deja su iglesia. Y la iglesia, hermanos, recibió del Señor el Espíritu Santo. Estando ellos en el Pentecostés, Jesús se va a los 40 días de haber resucitado. Aunque él tenía que haberse ido antes, hermanos, pero se tuvo que quedar. Y yo les decía en un mensaje, el más agradecido por haberse quedado esos 40 días va a ser Pedro. Porque Pedro, hermanos, causó la primera separación de la iglesia. Se llevó a 6 a pescar. Dijo, esto se acabó. Aquí se quebró una taza. Cada quien para su casa. Y dijo, yo me voy a pescar. Dijeron los otros, pues vámonos contigo. Y Jesús se tuvo que quedar 40 días. Y se los llevó. Hermanos, empujones al aposento alto. Pero cuando ahí recibieron, hermanos, la promesa que Jesucristo les había dicho, que iba a ir y llegando allá le iba a rogar al Padre que iba a mandar un consolador. Cuando ellos lo reciben, hermanos, ellos se fortalecen y dicen, ya Jesús está allá. Y la iglesia, hermanos, agarró una fuerza. Fuerza que tiene que agarrar en este tiempo la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, ni en medio de transporte. Ahorita le decía a mi hija, un poquito retiradita. Bueno, pero tenemos carros. Pero la iglesia, hermanos, no tenía el medio de transporte, pero eso no le importó para hacer el trabajo que Jesucristo le había comisionado. Y lleno del poder, dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos. Sí, amén. Al Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El otro día prediqué en una iglesia, la casa espiritual, y llevé una piedra y un ladrillo. Me dijo una hermana, es cierto que el otro día usted predicó con una piedra en la mano y un ladrillo en la otra. Ah, gracias por acordar, hermano. Ya me lo predicaba el mismo mensaje. Pero era para ilustrarles. ¿Sí? Ok. Pedro y Juan. ¿Quiénes eran? Dos de los 12 apóstoles. Y al principio, hermanos, no eran una perita en dulce. Los dos estaban tremendos, tenían su carácter. Oiga, Juan, en una ocasión, nomás porque al Señor lo quisieron recibir en Samaria, le dijo, Señor, pues manda fuego y quema. De veras. Hay poder en Cristo, aleluya. En una ocasión le dijo, Señor, de los otros 11 yo quiero estar a tu mano derecha cuando estés en el cielo. En otra ocasión le dijo, Señor, andábamos por allá dando la vuelta, encontramos unos que estaban hablando de tu nombre, y mira, yo los quería callar. Dijo Jesús, Juan, cálmate. Si no están en contra de nosotros, pues de nosotros son. Aleluya. Hermano, gritaba tremendo. Bueno, les pusieron los hijos del trueno. Ahora no se diga Pedrito, hermano.
Ese Pedrito, hermano, cuando se fueron a entregar a Judas, entregó al Señor, Pedrito, ¿sabe qué hizo? Sacó la espada. Y ahorita van a ver. A ver, y pum, le aventó un espadazo y le acortó la vida. ¡Aleluya! Y una vez le dijo al Señor, Señor, vas a ir sabiendo lo que te van a hacer. Yo de pronto iba. Yo no iba. Ay, Pedrito, después iba a ser. Y una vez le dijo, Señor, yo por ti soy capaz de dar la vida. Dijo, ay, si supiera lo que vas a hacer, le vas a ganar al gallo. Ya ves que el gallo canta a las 5 de la mañana, tú vas a cantar a las 4. Sin embargo, hermanos, eran tremendos los apóstoles. Pero cuando reciben la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de Pedro y el Espíritu de Juan era el mismo. Y dice que iban juntos. Hermano, no iban de la mano, no iban abrazados. No. Lo que pasa es que el espíritu que llevaba Juan era el mismo espíritu de Pedro. Y Jesús había dicho que donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre, todo lo que pidieran, Dios les dio. Entonces Juan y Pedro iban juntos con el mismo espíritu, con el mismo deseo, hermanos, a adorar y a servir a Dios, al templo. Y si encuentran un hombre, ya está ahí la Biblia, mija. Préstase. Ahí nos vamos en el capítulo 3. Ya. Vamos a hablar de un hombre, ¿eh? Fíjense, vamos para entenderles un poquito, para que me entiendan un poquito. Vamos a dividir la vida del Señor. ¿Qué les pasa? ¿Cuántos años quiere usted vivir en esta tierra? Más o menos. La Biblia dice que 70 y los más robustos 80. Aunque ya es molesta y trabajo los que viven 80, porque hay que lidiarlos, cargarlos, traerlos, ¿vale? Pero vamos a poner 80. La vida del hombre. ¿Sí? Porque no somos eternos aquí. ¿Okay? ¿Ok? Vamos a dividir la vida de este hombre en dos. Y le vamos a dividir 40 y 40. Y los primeros 40 de años de su vida, o de su primera etapa, fueron muy negativos. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia. Ahora sí, síganme. Pedro y Juan subían juntos, sí, al templo a la hora novena, la de la oración. Sí. Y era traído un hombre cojo. Ahí está. Era traído un cojo. ¿Qué? De nacimiento. Era cojo. ¿Desde cuándo? Fíjese que cuando estaba en el vientre, ya estaba cojo. Hermanos, no hay ni un derecho, ni un ser humano derecho. Todos tenemos huecos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Este hombre venía cojo desde el vientre de su madre. La Biblia habla de un nieto de Saúl, hermano, ese no nació cojo, ese por un accidente que se le cayó a la que lo cuidaba, él quedó cojo. Pero este, desde antes que naciera, ya estaba cojo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por favor, entiéndame lo que quiero decir. Hermanos, nosotros, por muy derechos que veníamos, parecíamos cuerno de borrego. ¡Aleluya! ¡Chuecos! Lisiados, cojos, veníamos mal, como es Dios. Y luego, a quien ponían cada día a la puerta del templo, lo ponían cada día en la puerta del templo, que se llama, ok, ahí les voy a aclarar esto, el templo no se llamaba la hermosa, la puerta, porque el templo tenía cuatro entradas, y cada puerta tenía su nombre. A este lo ponían en la puerta que se llamaba la hermosa. Tiene que aprender usted muchas cosas. Era traído, lo ponían. ¿Dónde? En la puerta. Él miraba. Él oía. Él hablaba. Pero no cantaba.
de los que entraban al templo. Aleluya. ¿Usted cree, hermanos, que él no oía los cantos que, como los que cantamos hoy? Peor si la iglesia estaba avivada como la de hoy. ¿Usted cree que no los oía? ¿Usted cree que no veía a la gente entrar alegre al templo? Aleluya. ¿Usted cree que, hermano, él miraba, él oía? Amén. Hablaba, él quería glorificar el nombre. No podía porque él estaba en la puerta, nada más. Y anhelaba estar adentro, pero él no podía. Gloria a Dios. Ay, ojalá me entienda. Cuando no me pertenece. Gloria a Dios. Anhelaba, hermanos. Dele la honra y la gloria a Dios a usted esta tarde. Porque usted no está en la puerta, usted está adentro. Es un privilegio de usted y de mí que estemos adentro. Bendito sea Cristo por la obra que hizo en nuestra vida. Su nombre sea glorificado en esta tarde. Él comía de lo que le daban. Si ahí entraban puros de Monterrey, no es de Monterrey aquí, ¿cómo voy a hablar de más? Eso de Monterrey, no hay ni uno. No hay ni uno para seguir. Eso de Monterrey, hermanos, caminan así, miren. Todo para mí, todo para mí. Hermanos, y entraban puros de Monterrey, hermanos. Ese hombre no almorzaba, no comía ni cenaba. Así que depende de lo que él recogía de ofrenda, lo de limosna, comía. Ahora, para él no había puentes, no había 4 de julio, no día de la labor, de trabajo. Además, todos los días iban y lo ponían en la mañana y en la tarde iban y lo recogían. Y no lo dude, que hubo días que se les olvidó. Aleluya. Tenían que ir a recoger. Llovía, nevaba, hacía aire, pero él allí esperando que alguien llegara que no fuera de Monterrey para poder almorzar. ¡Aleluya! Que fueran de la iglesia de Dios. Y no se equivocó, porque dice que ahí iban 2 miembros de la iglesia del que Jesús organizó, Pedro y Juan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Su etapa triste. No se les olvide. Cojo. Lo llevaban. Lo ponían en la puerta. Y luego, ¿qué hacía? Pedía limosna. Qué triste vida. Qué triste primera etapa de ese hombre. ¿No se identifica usted con esa etapa? ¿Qué éramos nosotros, hermanos, antes de conocer a Jesús? Nada. Nuestra vida triste. Sí, amén. Aleluya. Hermanos, llegan 2 hombres bien contentos, juntos, con el mismo espíritu. Hermanos, el cojo notó algo diferente en esos 2 hombres de los que ya habían entrado adentro. Esos hombres, hermanos, se notó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque ya esos habían sido escogidos por Cristo. Cristo escogió 12 y de los 12 esos eran 2. Y eran muy diferentes a toda la multitud que estaba dentro del templo. Dijo este: hoy es mi día. Estos no son de Monterrey. Estos son simiente bendita. Estos son lavados con la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Su rostro resplandecía, se notaba. Como en este tiempo, hermano, la maldad está multiplicada. Pero yo y usted no tenemos que notar a leguas que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, bendito sea Dios. ¡Aleluya! ¡Santo eres, Señor! Hasta se limpió la mano. Y, hermanos, y puso las 2 para el bendición. Y no se equivocó. No se equivocó, porque les pidió. Vámonos con la otra etapa.
Ya vamos a dejar la primera. Vamos con la segunda. La segunda fue positiva. Respira limón. Y Pedro le dice algo que nosotros lo hemos desechado y nosotros no lo usamos esa palabra ya. ¿Sabe cuál usamos nosotros en este tiempo? No se fije en mí, hermano. Al poder en Cristo. ¿Verdad que muchos la usan? Hermano, soy humano. No se fije en mí. Fíjese en Cristo. Si no se va a fijar en usted, menos en Cristo. Cristo no está. Ella se fue, pero dejó a usted. Aleluya. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Fíjate en nosotros. Mira a nosotros. Cristo se fue, pero dejó su cuerpo aquí. Ya. A usted y a mí. Y nosotros somos sus representantes en esta tierra. Y se tiene que notar a leguas. Dice, no traemos oro ni plata. Pero traemos otra cosa. Que como quisiéramos. Yo quisiera traer plata y oro para comprar eso, pero eso no se compra. Eso viene de lo alto. No traigo oro ni plata, pero lo que traemos te vamos a dar. Aleluya. En el nombre. ¿Se acuerdan que Jesucristo había dicho, todo lo que pidieren en mi nombre, eso se les da? Gloria a Dios. Nomás habla Pedro, ¿sabes qué? Nomás por mis chicharrones que levántate, no se había levantado. Nomás porque yo digo nada. Pedro se acordaba de lo que Jesús le había dicho. Entonces dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo lindo, lo lindo es que Pedro le dice, hermano, dale tu mano. Mira, le pide la mano y le ayuda. Levántate. No, es que nosotros sí, nunca van a ver. Lo tiramos en vez de levantar. Da gusto que alguien se caiga y que caiga de la vez. Ay, te lo dije. Pues sí, sí, yo sabía. Ahí no me lo andaba haciendo. Pedro dijo, no, hombre, Jesús de Nazaret, levántate y anda y dame la mano para ayudarte a que te levantes. Amén, amén. ¿Y se levantó? Gloria. Sí, ¿y qué pasó? Cristo. Por la mano de derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento obró el Señor. Obró el Señor. Y se le afirmaron sus tobillos. Amén. No, 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 creo que estuvo titubeando que ahí es mía. No, porque Dios lo que hace, lo hace bien hecho. Completo, nada de que poco a poco, no, cuando él obra, él obra. Y hace a uno derecho. No hay poco a poco se te va a componer, no, se le afirmaron sus tobillos. Y luego, y saliendo, se puso en pie y anduvo. Ay, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se puso en pie. Ay, dice tantas ganas que tenía de estar de pie. Amén, aleluya. ¿Y luego? Y entró con ellos en el templo. ¿Y anduvo? Amén. ¡Oh, qué chévere! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dijo, ¿qué? ¡Espérame! Pues yo anhelé, 40 años tenía anhelado, deseando entrar, pero no podía, porque no podía caminar, pero ahora que ya camino, permítame, yo los voy a acompañar. Aleluya, gloria. Aleluya. Y aunque no me inviten, aleluya, santo, santo. Yo entro con ustedes. Amén. Y se meten. Gloria a Dios. Con ellos. Pero ¿cómo creen que entra? Como nosotros. Bueno, como los de Juárez. Ah, nomás vengo, nomás porque el pastor me dijo que vino. Yo hoy tenía otros planes, pero voy ahí nomás porque el pastor dijo que no fuera a fallar. Y ahí venimos, nos arrastrando, no la comida a los pies. Más a fuerzas que deja. ¡Y este no! ¡Ay, poder en Cristo! ¡Él entró! Andando y saltando. ¡Andando! ¡Y saltando! ¡Gloria! ¡Aleluya!
aleluya. Saltando, contento, feliz, alegre, por lo que Cristo piensa en su vida. Y déjeme decirle algo: lo que hizo con él, este hombre, lo hizo también con los otros. Por lo tanto, cada vez que usted venga, entre, salte, pinche, glorifique al Señor. Vuelvo a repetir: bendito sea el Señor. Entró, hermanos, al templo, alabando a Dios. Aleluya, glorificando a Dios. Ensalzando a Dios. Dándole gracias a Dios. Por lo que Dios había hecho con su vida. Lo que hizo Dios con nosotros es grande, hermano. Más grande y maravilloso. Que tenemos que darle gracias a Dios. Y sabe que también sus hechos testificaron, lo demostró con hechos lo que Cristo había hecho, que la gente metodista que tenía años entrando a la iglesia allí se quedó asombrada. Dijeron: esta es una obra de Dios y Dios merece que sea alabado y glorificado. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Santo eres. Gloria a tu nombre. No así encontraste usted con el tiempo. Santo. No éramos santo, así nosotros santo, antes de conocer a Jesús. A mí me llevaban a la iglesia, ¿sabe por qué? Mi papá era pastor, ¿no? ¿Y sabe cuál era mi condición? Que ponía, déjeme, yo manejo el carro. Y si me presta el carro, yo lo manejo, yo voy a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Santo. En estos momentos estoy diciendo al Señor que se haga de mí. Gloria a Dios. Está un poquito fuerte el limón, pero. Santo. Pero cuando acepté a Jesús, ya no tuve que ir nomás con el carro. Ya iba por mi propia voluntad. Porque estaba contento y agradecido con Dios por lo que él había hecho. Sobró mi vida, afirmó mis pies, me hizo caminar, entré al templo y ahora alabo y glorifico. Amén. Ya lo voy a dejar, ¿sí? Porque quiero volver a venir. Amén. Y la iglesia, hermano, de ahí en adelante agarró su paso, trabajando en la comisión que Jesucristo les había dejado. Aleluya. Y de ahí empezó la iglesia a extenderse, predicada, a hacer señales, milagros, obrar. De 120 que estaban en el aposento, después fueron 5,000, se ganó Pedro en un instante, fueron 5,120, después otros 2,000, y de ahí se fue la iglesia, la iglesia creciendo en la obra del Señor. Y fíjense que a ese nivel la iglesia de este tiempo tiene que, hermanos, llegar. Para cuando Jesucristo venga, a ese nivel la iglesia que Jesús dejó organizada, hermanos, va a estar en ese nivel. Hay un texto que quiero dejarles dicho de su memoria, que está en Salmo 72, 16, dice: y se le ha echado un puñado de granos. ¿Se acuerdan de ese texto? La iglesia tiene su mensaje, ¿no? La iglesia donde usted está tiene su mensaje. Muy diferente, porque Jesús le dijo a ella, a la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y si se las enseñan de recompensa, yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén, aleluya. Hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una grande comisión. Si le va a dar un aplauso al Señor, déjame.